Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy quería hacer la prueba de estos dos cepillos, que el alambre ya lo conocéis de otro vídeo, pero no le había yo dado un trabajo tan exigente. Y el trabajo que voy a realizar hoy es limpiar estas rodadas de hormigón. Que bueno, pues como sabéis, en terrenos así muy inclinados, que no sube el coche, para no gastar tanto hormigón, digamos, echando toda la carretera, se echan simplemente dos rodadas. Y lo que ocurre aquí es que, bueno, con el paso de los años y todo el residuo vegetal, se fue pudriendo encima y acaba generando una capa de tierra que impide que el coche traccione. Así que no hay otra forma mejor de hacerlo. Podríamos hacerlo con una azada o una rapona, pero es muy lento. Y como tiene las ranuras para que traccione más, al final, pues la rapona se engancha y no es tan fácil como cuando es algo liso. Así que vamos a utilizar estos dos cepillos para limpiar esto, que yo creo que va a ser un buen sistema, y a ver qué tal funciona. Vamos a comenzar con la desbrozadora Maruyama profesional con el disco de alambres. Comprobamos que esté el interruptor de on en encendido, el aire y el cebador, que en este caso lo tenemos por aquí, 1, 2 y 3. Fijaros con qué facilidad puedo tirar de la cuerda. Bastante bien, el resultado no se aprecia mucho porque al final, claro, va salpicando la tierra, pero bueno, esto nada más que llueva un poco, o incluso ahora sería ideal darle con una manguera. Al final, cuando lo estás utilizando, vas viendo cómo va quedando el asfalto limpio, perfecto. Y además, como es de alambres, es tan resistente, pues te, por ejemplo, te rompe perfectamente raíces, te desplaza piedras que hay por ahí atravesadas, es como que arrasa con todo. Porque muchas veces cuando estás segando con el hilo, este trabajo también lo haces. A veces pillas ahí un poco de musgo o un poco de tierra y también lo limpias. Pero claro, al final el hilo es súper blandito y acabas rompiéndolo, sobre todo a ras de cabezal. Así que es un accesorio perfecto para hacer como si segaras, pero para un trabajo más abrasivo. Y además pues también siega, porque pues todos estos tapines que hay por los lados, también si lo pillas, también lo siegas. Y sí que es verdad que molesta un poquitín el protector. Para este caso habría que retrasarlo un poquitín más para arriba para que te deje mover un poco mejor la máquina de lado. Así que fijaros cómo quedó más o menos el resultado. Está bastante limpio, aunque ahora no se aprecie, pero fijaros, aquí debajo ya está el hormigón. Ahora vamos con este, que al final es menos abrasivo, pero también es más flexible, y la única desventaja es que quizá pues se vaya desgastando.
vamos a probar a ver si sería capaz de hacer este trabajo, de arrancar directamente el tapín y el musgo, y si no, a lo mejor también es buena idea como para barrer lo que ya dejamos arrancado con el otro. También es muy interesante, por ejemplo, para hacerlo sobre azulejo, que así no lo rayas, o sobre cualquier superficie que sea más sensible y a lo mejor el trabajo no sea tan exigente. Este se coloca enroscado directamente en el tornillo de la desbrozadora y el otro se colocaba como una cuchilla. Por lo que sí que es verdad que el otro es como más universal, se coloca exactamente igual que una cuchilla y además tenemos arandela reductora para si tu máquina es steel, que lleva el encaje más pequeño. Así que vamos a arrancar y a probar. Engordé un poco con las navidades. A ver qué tal funciona. Sorprendentemente bien, al final el trabajo lo realiza mejor, aunque sí que es verdad que es más blandito, entonces por ejemplo las raíces y eso no las rompe, pero sin embargo es como que es capaz de adaptarse mejor a las líneas y el acabado es mejor. Es una pena que no se aprecie ahora con toda la tierra salpicada, pero a ver si luego le doy un poco con la manguera y os lo enseño. No tiene tampoco signos de desgaste, que pensaba yo como que a lo mejor ya notabas que se iba deshaciendo o que se rompían los hilos, pero aguanta muy bien. Y con esta máquina sí que es verdad que es más cómodo de utilizar, porque ya sabéis, al final la de mochila pues te permite mucha más movilidad para rotar el cabezal. Además esta ya la tenía sin el protector, porque ya lo estuve utilizando para limpiar unos palés y que los queríamos utilizar como mueble, y los estuve limpiando con esto y también funciona muy bien. Y lo único, pues que ya sabéis que también, como no tienes el manillar ancho, sí que es verdad que la de mochila pues es un poco más exigente para los antebrazos, porque tienes tú que sujetar un poco el esfuerzo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado estos dos cepillos tan sencillos y tan económicos, que al final pues transforman tu desbrozadora en una cepilladora pues para superficies así que tengan mucha basura, muy exigente o muy agarrada. Acordaros, este va como una cuchilla y este va como un tornillo, así que si lo queréis tenéis que decirnos el exterior del espárrago, la medida que tiene, para conseguiros el que se adapte a vuestra máquina. La ventaja que tiene esto es que pues en comparación con ponérselo a una radial, pues estás de pie y además tienes toda la potencia de tu desbrozadora, que no tiene nada que ver con la de una radial. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya sabéis, cualquier pedido o consulta por el WhatsApp
en el 619-530073. Cualquier sugerencia de nuevos vídeos en los comentarios. Y muchas gracias por suscribiros, compartir con algún amigo que le pueda interesar y todo el apoyo que realizáis cada día en los vídeos. Chao. Ay, colines, mira esto.